Sécase la hierba, la flor se cae, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso es que cada mañana, cada día, vuelve a impactarnos la palabra del Señor. Reavivados por su palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través del cual somos convocados a la lectura, reflexión y meditación de la palabra de Dios. Hoy nos vamos a concentrar en el primer capítulo del segundo libro de Reyes. Pero antes vamos a tener una plegaria. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene la Biblia, lo invito a que la abra para que iniciemos la lectura de este segundo libro de los Reyes. Esta historia paralela de Judá, de Israel, con sus luchas, con sus fracasos, con sus victorias, con sus lecciones de las cuales podemos aprender para aplicar a nuestra vida. Si usted quiere tener más detalles y más información, tengo aquí el comentario bíblico adventista, el tomo 2, que incluye análisis capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo de toda la palabra de Dios. Una manera de ampliar el mensaje bíblico y de tener más claro su significado para nosotros. Leamos ahora algunos pasajes de este capítulo. Dice que después de la muerte de Acab, el primer versículo, se rebeló Moab contra Israel. Y entonces aparecen allí en escena unos mensajeros. Y dice: vayan y consulten al dios de Ecrón si he de sanar de estas mis heridas. O Cosías, dice versículo 2, se había caído por la ventana de una sala, quedó lastimado. Entonces envían a preguntarle al dios de Ecrón si él iba a sanar de esas heridas. Versículo 3. Pero el ángel de Jehová le habló a Elías diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino ciertamente morirás. ¿Qué aconteció? ¿Para qué ir a consultar a los dioses que no existen? O sea, otra vez el mismo problema, se reitera el mismo defecto que lleva a la misma conclusión. Sin Dios no hay vida. Separados de Dios, rebeldes a Dios, de espaldas a Dios, cosechamos la enfermedad, la destrucción y la muerte. Las predicciones de Ecrón estaban basadas en las tinieblas, o sea, en el príncipe de las tinieblas, es decir, en el enemigo de Dios. Dios es el único que conoce el futuro. Por lo tanto, si usted quiere conocer el futuro, el único lugar seguro donde consultar es en la Biblia, ya que la Biblia es la palabra de Dios. No busque, con todo respeto, ¿no? No busque en ningún otro lugar predicciones en relación al futuro, porque nadie conoce el futuro. El único que conoce el futuro es Dios. Así que si usted quiere conocer del futuro, busque solamente en la palabra de Dios, en la Biblia, para encontrar con las claras predicciones del único que conoce el futuro, que es Dios. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Para qué ir a consultar a los ídolos, a los falsos dioses? Consulta, contacto, confianza, dependencia con lo falso nos lleva a la destrucción y a la muerte. Consulta, dependencia, comunión, fidelidad, obediencia con Dios nos mantiene y nos lleva a la vida. El capítulo continúa para recordarnos que no hay vida lejos de Dios. El capítulo continúa para recordarnos a través de su mensaje
que no hay término medio. El que no está con Dios está con el enemigo. El Evangelio lo va a decir en boca de Jesús: el que conmigo no recoge, desparrama. No se puede ser un hombre, una mujer de Dios y desconfiar de Dios. No se puede estar con Dios y al mismo tiempo estar con el enemigo. Consultamos a Dios y consultamos al enemigo. Confiamos en Dios y confiamos en el enemigo. No hay una fidelidad. La fidelidad es fidelidad cuando es total. Casi fidelidad no es fidelidad. Casi confianza no es confianza. Casi obediencia no es obediencia. O estamos o no estamos. O somos o no somos. Esto es lo que ocurrió en este capítulo. Y aquellos que consultaron al Dios de Cron como si no hubiera Dios en Israel, cuya palabra consultar no se levantarán del lecho, de cierto morirán. Y murieron conforme a la palabra que Dios le había dicho a Elías. Y reinó en su lugar Jorán. Amigos, no estamos aquí frente a un Dios que cuando nos descuidamos, cuando no amamos, cuando no obedecemos, entonces inmediatamente nos castiga y procura nuestra destrucción y nuestra muerte. No, no es así. No es así. Dios es vida. Solamente ligados a Él tenemos vida. Mientras nos mantenemos en comunión con Él, confiantes, dependientes de Él, tenemos vida. Cuando le damos la espalda, nos separamos, nos independizamos de Dios, salimos debajo del paraguas donde la protección, la gracia, la misericordia y el amor de Dios nos alcanza, entonces cosechamos aquello que es distante de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere, pero Él respeta tu elección. Dios no quiere el sufrimiento. El sufrimiento no fue planeado por Dios, pero sufrimos en este mundo de pecado porque elegimos independizarnos, separarnos, vivir a espalda del Señor. Pero Dios ha prometido aliviar nuestro dolor. Ha prometido fortalecernos en la prueba, en la lucha, en la dificultad. Y ha prometido que un día nuestros males van a terminar para siempre. Solo que tenemos que jugarnos con Él. ¿Es con Él o en contra de Él? El que conmigo no recoge, conmigo desparrama. Necesitamos confiar nuestra vida en Él. Necesitamos colocar totalmente nuestros pasos en sus huellas, nuestra voluntad en su voluntad, nuestros deseos en su opinión, nuestra palabra en su soberanía. Estas historias no son un simple registro de incidentes del pasado. Estas historias están escritas para nuestra reflexión, para nuestra meditación y también para nuestra enseñanza. Este es un momento para hablar con Dios. Este es un momento para pedirle a Dios que intervenga en nuestra vida y para decirle a Dios que le permitimos que intervenga. Este es un momento para rechazar toda consulta y todo contacto con aquello que nada tiene que ver con Dios, que se opone a Dios. Es el momento de dejar los falsos dioses y de quedarnos con el verdadero Dios. En el silencio del programa, dígale a Dios lo que necesita, lo que usted quiere hacer.
Y ahora, Señor, invocamos juntos tu nombre en la oración para agradecerte por la nueva oportunidad que nos concedes. Y la hemos aprovechado. Queremos confiar totalmente en ti, sintonizar nuestra vida con tu palabra y vivir en armonía con tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.